Es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de las páginas de este libro, el lector podrá encontrar historias de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño de El Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y vamos con más asuntos. La verdad es que el caso Ábalos, el ya conocido como caso Ábalos, esa reunión secreta que el ministro de Transportes mantuvo con la vicepresidenta de Venezuela, sigue poniendo en aprietos al gobierno. Ayer la ministra portavoz echó balones fuera argumentando que no se trató de una reunión oficial y que en todo caso lo que hizo Ábalos fue evitar una crisis diplomática y evitar que Delcy Rodríguez pisara suelo español. Sin embargo, según publica hoy Libertad Digital, el gobierno es responsable por autorizar la orden de vuelo de un avión de carácter estatal que sobrevoló España. Al tratarse de un vuelo oficial, tuvieron que estar informados los ministerios de Exteriores y el de Interior, así como Presidencia del Gobierno. Además, según OK Diario, el Ejecutivo español violó las sanciones europeas y el Tratado de Schengen porque la vicepresidenta chavista fue acompañada a una sala VIP de la terminal atravesando un control de pasaportes en el que Delcy Rodríguez no fue obligada a identificarse. El Gobierno debería dar explicaciones acerca de estas irregularidades y además aclarar cuál es la postura oficial que tiene nuestro país con respecto a Venezuela. Pedro Sánchez, en febrero de 2019, se vio obligado a reconocer a Juan Guaidó como presidente designado de Venezuela tras resistirse a hacerlo durante varios días. Cuando lo anunció, ustedes lo recordarán, no parecía muy convencido. El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. Sin embargo, ahora se niega a recibirlo y, para colmo, su nuevo vicepresidente, Pablo Iglesias, ha calificado a Guaidó de simple opositor, por lo que no debía ser recibido por el presidente. Y el señor Guaidó es un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela, aunque la propia oposición le haya quitado del cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Yo creo que es un actor político importante y que está bien que la ministra de Exteriores le reciba y le transmita que la voluntad de España es contribuir al diálogo entre venezolanos para solucionar por vías democráticas un conflicto. Hasta Felipe González también hizo pública una nota diciendo que Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela y que, por tanto, le tenía que haber recibido el presidente. Y lo hizo después del que también el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en una entrevista con la cadena SER, dijera que Pedro Sánchez acertaba al no recibirle. Pues en mi opinión no se equivoca. En mi opinión acierta. Y debo decir, más allá de la cuestión ahora de la presencia de Guaidó y demás, que el enfoque sobre Venezuela antes o después tendrá que cambiar en muchas actitudes políticas y en muchas cabezas. Da la impresión de que más allá de incidentes puntuales, toda esta situación lo que está poniendo en cuestión es cuál es la postura de España con respecto a Venezuela. Juan Antonio, ¿no te parece? Sí, bueno, está claro que ahí es el primer choque en este gobierno socialcomunista, donde tenemos un presidente que reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, pero tenemos un vicepresidente que, no olvidemos, con Monedero, Errejón y compañía, estuvo allí asesorando y todavía está recibiendo dinero de la dictadura bolivariana. Entonces, claro, es el primer choque, no lo van a reconocer públicamente, pero lo estamos viendo ya y probablemente todo este rollo de Ábalos tenga mucho que ver con este primer enfrentamiento. Yo, si mal no recuerdo, las versiones son: no me he reunido, he acudido a ver al ministro de Turismo, me topé con Delcy por casualidad, solo la saludé. La siguiente versión: nos reunimos hora y media para que no bajara del avión. La siguiente versión: me reuní porque me lo encargó Marlaska, lío también entre ministro del PSOE. Luego bajó del avión, pero no pisó suelo español. Luego pasó el control de aduanas, ahora ya sabemos que estuvo en la sala VIP, a ver cómo hizo para no pisar suelo, como dijo en la entrevista el señor Ábalos, y llegar a la sala VIP, digo yo, levitando. Bueno, esto es, algunas veces que he venido aquí contigo, Javier, digo que Pedro Sánchez es un mentiroso. Me dice mi madre, deja de llamarle mentiroso al presidente de gobierno. Digo, si es un mentiroso. Pues ahora tenemos... Mentiroso es aquel que dice mentiras, señor, ¿no? Al señor Ábalos, que está siguiendo la corriente de mentira de su profesor y de su presidente Sánchez, porque tenemos a un gobierno que está instalado en la mentira de forma impune y reincidente.
Y digo impune porque creo que la sociedad y también muchos medios de comunicación están pasando por alto cada una de las mentiras que nos está soltando antes Sánchez y ahora el señor Ábalos. Es que acabo de leer una ristra de mentiras o contradicciones que lo ha hecho un ministro del Gobierno de España y que por mucho menos dirigentes públicos han tenido que abandonar la política. Y todavía estamos esperando a que alguien reaccione. Se ha escondido, no sabemos dónde, si en el Ministerio de Moncloa, al señor Ábalos, y cada vez que le preguntas a algún miembro del Gobierno sobre estas declaraciones y sobre estas contradicciones, como que se cabrean con los periodistas que les preguntan, ¿no? Es una cosa de verdad de locos. Sí, no, es una vergüenza. La verdad es que todo lo que está ocurriendo en relación a este tema, nosotros ya lo denunciamos desde el principio y nos parece una cuestión que además yo creo que está moviendo los cimientos del propio Partido Socialista, porque al final Juan Guaidó pertenece a la Internacional Socialista, ¿no? Entonces, están apoyando posiciones teóricamente bolivarianas, que no sé qué explicaciones ellos darán, ya estamos viendo las contradicciones que están teniendo con Felipe González y tal. Pero lo preocupante es también esta situación, es que eso, los medios de comunicación no estén sacando y constantemente pues diciendo que es una vergüenza, ¿no? que una torturadora, porque además está declarada como una torturadora, una mujer que no podría estar en el espacio Schengen, pues haya parado aquí, se haya reunido con un ministro de Pedro Sánchez y esté tan tranquilo. Los medios de comunicación no dicen nada. Es decir, eso viene un poco la cuestión, lo que estábamos hablando, de que estamos cada día, nos levantamos con cosas nuevas y realmente parece que está todo dormido. La gente, pues no. Es que esto en cualquier otro país hubiera dado lugar a la dimisión automática de este señor, de Ábalos. Como otras cosas, como lo que estábamos hablando antes del bloqueo este de Twitter para la libertad de expresión de un partido político que es tercera fuerza parlamentaria, es que no se oye en las tertulias, no se oye decir las barbaridades estas, o que la ministra, esta fiscal general del Estado, que estaba reunida y sentada comiendo o cenando con Villarejo, hablando de que si Marlaska era maricón y cosas de este tipo. Es decir, es todo como de chiste, pero lo preocupante es efectivamente es una cuestión que es sistémica. Entonces, hay que regenerar estas cosas y hay que denunciarlo y hay que defender una normalidad que es distinta de lo que nos están planteando este gobierno socialcomunista, como tú bien lo has calificado, y así hay que hacerlo, porque ellos no tienen empacho en calificar a otras formaciones políticas de radicales extremistas. Ellos son un gobierno socialcomunista y por lo tanto pues hay que denunciar estas barbaridades, y lo de Ábalos no tiene nombre, pero yo creo, a mí me da pena, porque yo creo que vamos a tener más cuestiones de este tipo, porque este gobierno está dando de sí lo que va a dar de sí, ¿no? Con el separatismo y con los populistas bolivarianos comunistas. Permite, Ricardo, 12 días, toda España hablando del PIN parental, 12 días, todos los medios de comunicación, 12 días, ha durado lo de Ábalos horas. No. Isabel Díaz Ayuso nombra a Miguel Ángel Rodríguez jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid y el mismo día todos los medios le dedican 3 horas, todos los medios ya sabemos de qué color, 3 horas al nombramiento y al historial de una persona recién nombrada y 0 a esta gestión y mentiras de un ministro del gobierno. Bueno, José Antonio, hay medios y medios. Hay medios y medios. Algunos hablan de estas cosas y luego existe la agitación y la propaganda, en fin. Te corrigiría en una cosa puntual nada más con respecto al tema del PIN parental. Es decir, aunque se está relativizando por determinada gente, a mí sí que me parece que es clave desde el punto de vista fundamental de la libertad, de la educación y del adoctrinamiento que ha habido, sobre todo en determinadas regiones. Me puedes decir, oye, pues en Madrid no hay denuncias y tal, pero relativizar una cosa tan clave como es la libertad de educación de los padres y decir que no es importante y que no hay que hablar de ellos, oye, si quieren hablar de ellos, ellos, es decir, los que están a favor de que los hijos son propiedad del Estado, nosotros no vamos a desperdiciar esa batalla de las ideas y vamos a defender que los padres tienen la patria potestad y tienen la responsabilidad para poder elegir la educación de sus hijos. Y no vamos a relativizarlo como algunos lo están relativizando. Os agradeceré que no entremos ahora en el PIN parental. No, ya, pero que te quiero asunto decir, que, como ustedes saben, hemos tratado a fondo en este programa, todos con los un temas programa son casi íntegramente, contra que lo social con la diputada de Vox, Carla Toscano, aquí en nuestro estudio, justamente para hablar del PIN parental. Y le hemos dedicado amplio tiempo y volveremos con él cuando corresponda. Pero ahora voy, sigamos, Javier, con Guaidó. Me voy del PIN, o sea, no quiero hablar del PIN porque no quiero el debate. Lo que quiero es poneros y poner a los telespectadores en la comparación de un tema 12 días copando todo
Y, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo que no tiene nada que ver, lo que está pasando en Baleares con las niñas, que es muy grave y que está pasando de puntillas. Pero, José Antonio, si un tema tan grave como el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado dura 2-3 días porque viene a taparlo otro escándalo, aunque sea el propio Partido Socialista todavía superior, como es el caso Ábalos, o cualquier otro tema, que nos encontramos que ya llueve sobre mojado. El Partido Socialista de Pedro Sánchez puede hacer lo que quiera porque algo más gordo vendrá, o ya se encargarán de que se hable de otra cosa para que quede olvidado. A base de humo. Antes un conflicto duraba muchísimo tiempo porque era muy grave. Ahora ya la gravedad no sé en qué se mide. En tiempo de debate seguro que no. Sí. Hablamos de Guaidó. Si quieren hablamos de otros temas, pero creo que estábamos hablando de Guaidó. Que yo estaré encantado de que hablemos de otros temas. Y le recojo el guante, usted manda y yo soy un seguidor de lo que me diga. Yo les considero a ustedes soberanos. Si lo que quieren hablar es del PIN parental, hablamos. Lástima que no me hayan avisado antes que no hubiera preparado el guión. Simplemente porque me parece hacer un juego al Partido Socialista, que creo que es lo que ha querido hacer, y esa es la clave. Yo me quedaría con esa frase, efectivamente. Entrar en ese debate es hacerle el juego al Partido Socialista. Totalmente. Porque yo creo que el tema tiene la suficiente enjundia como para que no se frivolice, efectivamente, y para que se llame a las cosas por su nombre, sin lugar a dudas. Pero otros lo han utilizado para desviar la atención. Sí, completamente. Y creo que entrar en ese juego es un error. Pero entrando en el tema que usted había expuesto... En el que nos ocupa, gracias. Exacto. Tuve la suerte de estar el sábado pasado en la entrega de llaves de la ciudad a Guaidó por parte del alcalde de Madrid, en Cibeles. Una de las cosas que me sorprendió y que creo que merece la pena que todo el mundo lo vea es el speech, la narración, la oportunidad que tuvo para hablar el señor Guaidó. Creo que vale la pena, es corto y sí que es muy enriquecedor. Una de las cosas con las que yo me quedé, hablaba el señor Guaidó de la destrucción del Amazonas para poder cultivar coca en Venezuela, cuando tenemos unos problemas de cambio climático a los cuales creo que hay un partido especialmente que hace hincapié en ello. 3 de cada 4 personas en Venezuela no tienen acceso regular al agua corriente. Creo que hay un partido político que siempre habla de las clases populares y del dolor que sufren por parte de las oligarquías. Media de un profesor, salario medio de un profesor maestro en Venezuela, 4 € al mes. Con un aumento del IPC del 10 millones por 100 el último año. No es que me esté equivocando, 10 millones por 100. O sea, una exageración, una hiperinflación absoluta. Un 65% menos de PIB de un año al otro en Venezuela. Esto me parece terrible. 5 millones de personas exiliadas, es un éxodo, el primer éxodo económico que estamos viendo, que no es de guerra, que no es de guerra. Es una cosa terrible. Es una dictadura, ¿eh? De dictadura. Es una dictadura. De guerra civil, claro. Si quiere, de ir en contra de la pola. Lo que ha habido ahí. Exacto. En Venezuela. Y lo que le he comentado, cambio climático, daño a clases populares, desigualdad social. Y casualmente los partidos que más siempre se pegan bien fuerte en el pecho callan por lo que está pasando en Venezuela. Si esto pasara en otros países, bueno, pondrían la voz, bueno, pues de verdad, pasaría de todo y es lo único que estaríamos hablando. ¿Qué me preocupa del caso? Ha venido Guaidó y ha pasado exactamente esto cuando ha venido una ministra de Venezuela aquí a España. A mí las mentiras, contradicciones, falsedades, doblegar la verdad, lo que quieran, no me preocupan tanto, creo que son muy graves, pero no me preocupan tanto respecto a qué está escondiendo el señor Ábalos, el Partido Socialista o el Gobierno Socialista. Eso es más, eso sí que me preocupa más. ¿Qué es lo que han hablado? Al principio era 1 hora y media de reunión, luego 25 minutos, no se hace en el avión. Sé que hay contradicciones, pero a mí lo que más me preocupa es qué temas se hablaron ahí. ¿Por qué no se quiere dar voz y transparencia, tanto que hablamos y tanto que estábamos diciendo que era fundamental? Lo decía Podemos, lo decía el PSOE, y ahora resulta que cuando hay que dar cuentas a la ciudadanía,
que ojo, es para los que trabajamos, que hay a veces que nos estamos olvidando, no trabajamos para el partido político, trabajamos para la ciudadanía, que son a los que rendimos cuentas. Y luego resulta que eso ya no lo podemos hablar, eso ya es secreto de Estado, o eso, bueno, lo importante es por qué se esconde, por qué no se dicen qué temas han hablado, qué tiene que esconder el Partido Socialista, el Ejecutivo o Pedro Sánchez. Me gustaría que lo dijera, pero eso no lo vamos a encontrar en ningún lado. OK Diario publicó, tal como les hemos contado ya a ustedes a lo largo de esta semana, que Delcy Rodríguez es la encargada de administrar los petrodólares que salen de Venezuela para financiar el chavismo, la ideología bolivariana por todo el mundo, que quizá vino con interés de hablar de esos fondos que presuntamente han recibido los dirigentes de Podemos de países como Venezuela, Bolivia, Ecuador o Uruguay, y que probablemente, y eso ya es especulación, a lo mejor algún tipo de financiación para el Partido Socialista o intereses del propio Partido Socialista. Una de dos, o procurar que el Partido Socialista no utilice los fondos recibidos por Podemos para utilizarlos contra ellos, contra sus propios socios de Podemos y poderles descabalgar el gobierno, o incluso de que el propio Partido Socialista se pudiera beneficiar de ese tipo de reparto del cuerno de la abundancia de los sistemas bolivarianos. Son historias publicadas por OK Diario, de las que les hemos dado puntual cuenta, pero de las que no tenemos confirmación oficial. El tema parece que puede ir por ahí, ¿no? Y de hecho hay una periodista venezolana que reside en Miami, que es la que está sacando parte de la información de la que toman fuentes OK Diario, Voz Populi, Libertad Digital, o sea, prensa que no es progre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y parece ser que Pablo Manuel Iglesias está preocupado, no deja de fiarse de Pedro Sánchez y piensa lo que pensamos mucho, es decir, que una vez que apruebe los presupuestos generales del Estado, va a generar una crisis de gobierno y va a mandar a los podemitas a su casa y se va a quedar con 18 o 19 ministros, todos ellos socialistas, para abordar dos años o tres de legislatura prorrogando presupuestos y estar en solitario. Entonces lo que se arguye es que esta buena señora vino a decirle, oye, no te pases, mantén a mis hijos políticos en el gobierno de coalición o vamos a empezar a sacar determinados dosieres. Porque claro, aquí el problema de la financiación procedente o la presunta financiación procedente de dictaduras criminales y abyectas como la venezolana o procedentes del narcotráfico no lo tiene Unidas Podemos, no lo tiene Pablo Manuel Iglesias, también lo tiene el Partido Socialista. Hombre, Rodríguez también, Zapatero ha estado 38 veces en Venezuela, ahí es donde iba cobrando yo del régimen chavista. Efectivamente. Y uno para de esos, una intermediación o unas gestiones que no se sabe bien uno, en qué línea van. Efectivamente. Y le hemos visto fotografiado en Campos Cocaleros antes que mencionabas ese tema. Y uno de sus embajadores en Venezuela precisamente facturó más de 35 millones de euros al régimen de Maduro. Pero después de condonarle la después deuda. No, bueno, eso fue a Bolivia, quien le condonó los 85 millones de euros de deuda que nos debían, ¿no? Pero dicho esto y argumentado los motivos por los que pudo llegar a venir esta señora, el gobierno nos dice que Ábalos ha intentado evitar una crisis diplomática y yo creo... Justamente esa es la clave. Y yo creo que Ábalos nos ha metido... ¿Cuál es el conflicto? Es que yo creo que Ábalos nos ha metido de lleno en una crisis diplomática, porque esta señora está perseguida por crímenes de lesa humanidad. Está perseguida por la Haya, está perseguida por los Estados Unidos, por la Unión Europea, que tienen un acuerdo para ponerla a buen recaudo, juzgarla y empaquetarla a la cárcel. Esta señora no puede estar aquí. Entonces, claro, se me dice que el espacio aéreo no es español, que el suelo de Baraja no es español. Mire, ustedes no anden con ciringoncias ni gilipolladas. Aquí existe un auto del año 1996 del Tribunal Constitucional que dice que tanto el espacio aéreo como los aeropuertos son propiedad del gobierno de España, del Estado español, y que tiene plena soberanía sobre ellos. Luego hay una sentencia del propio TJUE del año 2017 que ratifica ahí. Con lo cual, no me vengan tomando el pelo. Y este señor lo que nos ha hecho es meternos en un problema diplomático, porque desde el punto de vista de la Unión Europea, obviamente, duermen juntos, porque el señor de Política Exterior, con la presidenta del Partido Socialista, que es la que salió a hablar el otro día después de la asamblea del Partido Socialista, pues más o menos está en la misma línea y Europa dice que por el momento no va a hacer nada. Pero claro, el problema no lo tenemos con Europa. El problema lo tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica, porque los Estados Unidos de Norteamérica están investigando a estos tíos por el dinero procedente del narcotráfico y por todas las drogas que le mete allí. Entonces, claro, dices, ¿hay algún problema? Sí, gordo y grave. ¿Cuál es la pista?
Muy sencilla. El señor Ábalos lleva 3 días en la nevera y el señor Ábalos acaba de anular un viaje a Colombia. ¿Por qué? Porque tenía miedo a que pudiera quedarse en Colombia o pasar de Colombia a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿que vamos a conocer más cosas? Por supuesto que sí las vamos a conocer. Irán poquito a poquito saliendo, porque en esa noche en el aeropuerto no estaba el señor Ábalos, ni estaba un diplomático, ni uno de sus... De su mano derecha. Había muchísimo personal, había Guardia Civil, policía, había toda una cadena de mando que llegó hasta el mismo Marlaska, ¿no? Entonces, creo que caerá Ábalos y probablemente alguien más, si no empieza a destaparse el asunto, y pueda llevarnos a una crisis de gobierno. No, hay una de las cosas que me parece muy interesante. Si uno tiene la oportunidad, a mí me encanta y me apasiona la política, sé que como a todos ustedes obviamente, y sé que lo habrán hecho al igual que yo, que es leer biografías de presidentes del gobierno, que creo que es muy enriquecedor. Uno de los puntos que me parece muy interesante y que siempre se habla en cualquier biografía de estos presidentes, siempre va a hacer una referencia a la política internacional por su dificultad. Y hay uno de los puntos que todos llegan en común, que obviamente dice, se tiene que caer en contradicciones porque muchas veces hay acuerdos que entre terceros países pueden ser conflictivos y por lo tanto hay que hacer cesiones para tener una mejor retorno en el futuro con ese país que me interesa tenerlo, pues una alianza, comercio, etcétera. Entonces hay ese tipo de alianzas, de triangulaciones que a veces son complicadas de entender para la gente que estamos fuera. Sin embargo, hay un punto que también es en común respecto a esas contradicciones, que es no vamos a hablar con algunos países o democracias que están fuera de la ley, que están fuera de cualquier, bueno, pues de los derechos humanos. Ese es el límite. Y creo que en este caso, aquí el límite creo que queda bastante claro. Se ha rebasado la línea. Claro. La cuestión yo creo que lo sorprendente efectivamente es que haya venido aquí, porque claro, ellos sabrían que iba a venir aquí, entonces si ha venido por sus narices, como tú bien planteabas. Tiene la obligación Venezuela notificar la llegada de un avión oficial, claro, porque tiene las mismas características que un avión militar. Entonces, ese hecho desde el punto de vista internacional se interpreta de lo que, como tú has dicho antes, ¿qué información tendrán en Venezuela, ese gobierno de Venezuela, que puede hacer caer a este gobierno? Y si puede hacer caer no solo al tema de Pablo Iglesias y Monedero, porque eso ya lo tenemos por asumido, es decir, eso lo dicen allí. Bueno, van a caer o lo asumen, porque es que ellos han ido allí a dar charlas, hay vídeos en Facebook y tal. La cuestión es el tema de lo que estabas comentando antes, de ese giro de ese Partido Socialista, que tiene una tradición, sobre todo después de Suresnes, en la transición, esa socialdemocracia alemana que apoyó al Partido Socialista, muy alineado también con Estados Unidos, que de pronto Zapatero llega y empieza a hacer juegos de malabares a nivel internacional con determinadas dictaduras bolivarianas y a saber hasta dónde está metido. Y claro, toda esa información no solo ya puede crear una crisis de gobierno, se puede cargar al Partido Socialista. Entonces yo creo que están metidos en barro hasta aquí, y evidentemente el hecho de que haya venido aquí esta mujer, que es una torturadora, como volvemos a repetir, que ha venido con sus narices, efectivamente es más que para ofrecerles, yo creo, repartir el pastel, es para decir, mira, venimos aquí, nos tenéis que recibir, y si no nos recibís y os portáis bien, sacamos todo lo que tenemos, porque nosotros, ya veis lo que estamos haciendo con Guaidó, tenéis que estar calladitos, y eso es muy triste, o sea, eso es muy preocupante, porque claro, tenemos un gobierno sometido a una narcodictadura venezolana, y a unos intereses desde el punto de vista internacional que no nos van a dejar desarrollar, y evidentemente también están metidos allí el Otegi de turno, todos los grupos terroristas también estos que se han refugiado en Venezuela, en Cuba... Hay tarras fugados de España que están en Venezuela, amparados por el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, la internacional esa del narcotráfico, el comunismo y el pacto este de Sao Paulo, todo esto, todos esos están ahora mismo metidos en nuestro gobierno y además controlando, porque además Zapatero es que no lo veis que está saliendo por todas partes, sale en la SER, diciendo... Antes cuando decía, no sé si era Sergio o eras tú, decía, hasta el propio Felipe González salió a decir que se recibiese a Guaidó, y Zapatero, que había hablado antes que Felipe González, volvió a salir a los medios a decir que Felipe González estaba equivocando y que no había que recibir a Guaidó. O sea, te quiero decir hasta qué punto...
no estará implicado. ¿Hasta dónde llegará su interés? Zapatero. Y ojo que en la recepción, tanto en el Ayuntamiento de Madrid, que yo estuve allí con Sergio, como luego en la Comunidad de Madrid, los líderes socialistas regionales estuvieron. Sí, sí. O sea, Cabilondo y Hernández estuvieron en ambas recepciones, porque como bien decía Ricardo antes, Guaidó pertenece a la Internacional Socialista y queda un poco extraño que venga aquí y allí, pues el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, todo el mundo, a darle la llave de la ciudad, a darle la medalla internacional en la Comunidad de Madrid y que sea los propios socialistas los que le escondan. Es una contradicción continua la del Partido Socialista. Este prochavismo no es del PSOE, es del nuevo PSOE de Pedro Sánchez con sus nuevos socios de Podemos. Esta buena señora vino a decir, miren ustedes, las llaves de su casa las tengo yo. Yo decido cuándo se abre la puerta y cuándo se cierra. Más o menos. Y voy porque yo quiero. Pero me gustaría añadir una cosita de cara a los medios, ¿no? Porque decimos que todo pasa de manera fugaz por los medios, y es verdad, porque en esta mesa de debate venimos todas las semanas, a veces repetimos y no damos abasto, pero en esta ocasión sí que tenemos que agradecer a todos los medios que llevan 5 o 6 días investigando y tirando de la madeja, pasando todo el día en las terminales de Baraja a ver por dónde salen, e incluso, y no son dignos de mi devoción, hasta El País ha incomodado al mismo gobierno haciendo una pregunta en el último Consejo de Ministros, preguntando por tercera o cuarta vez sobre qué ocurre con el Avalos Gate. Claro, es que El País es un ejemplo también de esa propia evolución, que ahora van a cambiar sus propios socios en la Internacional Socialista. Hombre, pero es que con esta gente. El País es probable que cambie de línea editorial, porque ahora acaba de entrar un inversor, acaba de ampliar la participación accionarial un inversor británico que tiene. Y es muy probable que veamos cosas diferentes en El País. Bueno, pero estaremos atentos a nuestros monitores. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos. Todavía nos quedan unos minutos para hablar de eso que ha salido ya en varias ocasiones a lo largo de esta noche. ¿Es posible recuperar esa foto de la unidad de la manifestación de Colón? ¿Puede haber un frente, un grupo, una coalición, una colaboración en buenos términos de los partidos de centro-derecha, del PP, de Vox, de Ciudadanos? En ocasiones el PP puede pactar con Ciudadanos por un lado, con Vox por otro, pero parece que es muy difícil ponerse a todos de acuerdo. Cuando unos no faltan a otros, los otros ningunean a unos. En fin, el lío es enorme y el votante, que está deseando que estos partidos sean una auténtica fuerza para desalojar a un gobierno como este socialcomunista, se quedan de un palmo de narices cuando ven que entre ellos están siempre peleándose. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España.
un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. Estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Sin la España, Nación de Naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Dile que yo soy el mendacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de rapo. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. El principal riesgo de tener el colesterol alto son las enfermedades cardiovasculares. La verdad es que hay algunos factores
que incrementan este riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero hay otros sobre los cuales sí podemos actuar. Por ejemplo, si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables o realizamos algo de ejercicio físico con regularidad. Divicol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que, no lo olvide, Divicol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas, o bien llamando al teléfono 914460000 o entrando en su página web parafarmaciamundonatural.es. Y les vamos a mostrar una imagen. Es el vivo retrato de la unidad, el símbolo de la unidad entre los constitucionalistas. ¿Se acuerdan? El PP, Ciudadanos y Vox posaban juntos frente al socialismo, al populismo, a los separatistas y a los proetarras. Todo hacía prever que tras unas elecciones los tres partidos podrían hacer un frente común. Pero no ha sido tan fácil. Y aunque han alcanzado acuerdos en algunas instituciones, el discurso entre ellos es de agresividad. Podemos entender que Ciudadanos quiera desmarcarse de lo que llaman la derecha, pero ¿por qué el PP y Vox mantienen ese tono ante el asombro de sus electores, que lo que quieren es una derecha fuerte para desalojar del poder a los socialcomunistas? La verdad es que nadie lo entiende. En un acto en el que ayer coincidieron Casado y Aznar, el expresidente del gobierno se deshizo en elogios hacia el actual dirigente del PP, pero añadía algo, en fin, un consejo que le daba: ignorar a sus homólogos de Vox como si no existiesen. Pues Pablo tiene que confrontar con el gobierno como si Vox no existiera, y tiene que confrontar con Vox como si el gobierno no existiera. Seguramente trata de darle el mejor consejo desde la experiencia de un expresidente, pero para un votante desde el otro lado llama la atención. Señor Chamorro, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que Aznar, vamos a ver, decir que Vox, como si no, que tratarnos como si no existiéramos, es una tontería, porque vamos a ver, cualquier constitucionalista tiene que tener un respeto por la tercera fuerza parlamentaria, y es importante que así sea, ¿no? Intentar actuar como si nosotros no existiéramos, pues es absurdo. Estamos ahí y efectivamente pues se tiene que respetar la representación que tenemos como partido político. 52 diputados no son ninguna tontería. Para ser constitucionalista hay que respetar a un partido político que es tercera fuerza. Luego, por otra parte, yo creo que Frente Común va a haber, está viendo en determinadas posturas, en determinadas cuestiones, ha habido apoyos, pero yo creo que Vox lo que ha hecho siempre ha sido ser generoso. Es decir, yo creo que hemos sido muy generosos. En las últimas elecciones planteamos que se presentara un senador por cada uno de los partidos para ganar en el Senado, no se nos hizo caso. Luego hemos hecho pactos de investidura y se ha logrado gobiernos. Hemos cambiado 40 años de socialismo en el Partido Socialista con nuestros 12 diputados de Andalucía. Hemos dado la posibilidad de que se mantenga un gobierno en Murcia en contra de la izquierda y en el que se está gobernando el Partido Popular y Ciudadanos. Hemos cambiado el Ayuntamiento de Madrid también con ese pacto de investidura. Nuestro presidente siempre ha sido cordial con el anterior gestor o dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera. De hecho, yo he coincidido con él cuando estábamos en la fundación de NAES, él venía. Yo recuerdo además al principio, en el 2015, así, le mandó una carta muy amable nuestro presidente también para llegar a acuerdos puntuales. Es decir, en la idea de Santiago Abascal siempre ha habido cosas que hay puntos en común que vamos a defender, y yo creo que nadie nos puede decir que no seamos generosos, porque yo creo que Pablo Casado sacó 66 diputados, los peores resultados en décadas del Partido Popular, y aún así, gracias a los pactos de investidura, se han aguantado determinados gobiernos autonómicos, y por lo tanto, bueno, y luego nosotros nos diferenciamos. Es decir, una cosa es que podamos tener cosas comunes o podamos tener pactos de investidura, y otra cosa es que tengamos diferencias. Nosotros no estamos a favor de esta ideología de género que criminaliza al sexo masculino simplemente por ser hombre. Eso es una cosa que defiende, por ejemplo, Ciudadanos a capa y espada.
Nosotros la cuestionamos la ley de violencia de género porque no está siendo solución. El sistema autonómico también creemos que no está dando soluciones, está acrecentando la falta de igualdad de oportunidades entre todos los españoles, o el tema de la memoria histórica. Por lo tanto, hay cosas en las que nosotros estamos en diferencia desde nuestros principios y nuestros valores, y para temas puntuales, enfrente evidentemente de este gobierno socialcomunista, ahí nos tienen, está nuestra mano y lo hemos hecho, pero nosotros solo hemos encontrado desprecio. Y en cuanto pueden, se unen al Partido Socialista para dejarnos marginados, como he dicho antes, en la mesa de la Diputación, en el hemiciclo, de manera constante. Entonces, ya vale, hombre, respetemos y somos constitucionalistas a la tercera fuerza parlamentaria, ¿no es verdad? Señor Sánchez, no sé qué tiene que decir a eso, sí, por favor, sí, adelante, no, vamos con Ciudadanos primero. Sí, no, me gustaría, simplemente, si me lo permite, porque me parece interesante lo que se está hablando. Creo que una de las cosas, yo no soy más de frentes, eso lo dejo para otros, creo que lo mejor es unión, lo creo que es ilusión, ya lo que creo que es opción para hacia los adelante. No, porque me parece que yo no me defino por lo que no soy, sino por lo que soy, y creo que eso es lo más importante. A mí hacer frentes, pues yo prefiero a la ciudadanía, a tender puentes y a generarle ilusión. Dicho eso, creo que una de las cosas que se está refiriendo Aznar es lo siguiente. Una de las cosas que pasó en el Ayuntamiento de Madrid, replicando lo que hoy está pasando en el Congreso de los Diputados. Me explico. En el Ayuntamiento, en la pasada legislatura, en la que tuve la suerte, o la desgracia, depende de cómo se vea, de hacer frente a Manuela Carmena, creo que fue un ejemplo de lo que se debería hacer. Partido Popular y Ciudadanos hicimos frente a Manuela Carmena, hicimos frente desde ideologías diferentes, dando soluciones diferentes, pero sabiendo que lo que teníamos delante era un gobierno que lo único que estaba haciendo era dañar a la ciudadanía de Madrid. Creo que cuando el señor Aznar, por ejemplo, estaba hablando de obviar esto o lo otro, está en lo cierto, está diciendo que lo importante es enfocarse directamente en lo importante, que es el gobierno que tenemos delante. A mí, al que tengo al lado, creo que es un error que estemos simplemente dañándonos o queriendo sacar rédito de cosas que, por ejemplo, como hemos hablado estas últimas semanas, que no son una discusión. Mientras tenemos, por ejemplo, se ha hablado más de educación en estos últimos 12 días que de los 700 millones de euros que ha robado, en el caso de los ERES, el Partido Socialista. No lo digo yo, lo dice una sentencia. Ya estamos como siempre, sí. Entonces, por lo tanto, yo creo que cuando tenemos esa situación, creo que se debe replicar lo que el caso de éxito que hubo, ojo, en el Ayuntamiento de Madrid, que quiero recordar que Manuela Carmena era imparable, y hoy Manuela Carmena ha sacado menos diputados de los que tenía, y el Partido Socialista, que también dio apoyo a Manuela Carmena, obtuvo menos concejales. Pues celebraré que tiene usted razón y que Aznar haya querido decir eso que usted ha explicado, a pesar de que ese tono parecía que incluía algo de desprecio a Vox, pero no sé, señor Sánchez, ¿usted cómo lo interpreta? Era lo primero que iba a decir, o sea, yo no tengo por qué defender al presidente Aznar, pero yo creo que en ningún momento iba en tono de desprecio descalificativo hacia Vox. Era más, yo creo, un mensaje a Pablo Casado y al Partido Popular diciendo que confrontemos las ideas bolivarianas de este gobierno socialcomunista de Sánchez sin mirar de reojo lo que está diciendo Vox, que como se quiere desmarcar todo el rato, y ahora entraré en ello si me lo permitís, hace que pueda hacer que modifiquemos algo el discurso cuando nuestro discurso está muy claro desde hace muchos años. Entonces yo creo que no era un descalificativo, sino un consejo de vamos a confrontar este gobierno socialcomunista que tenemos como sabemos hacerlo. Es decir, seamos nosotros y no otra cosa en función de no nos desvirtuemos porque tienes otra persona o otro partido con otras ideas que te está chuchando en otro sentido, como por ejemplo el tema del Estado autonómico, que Vox siempre lo saca a relucir, que está en contra de este Estado de las autonomías, pero luego bien que os habéis presentado en todas las autonomías y estáis ahora con diputados en todos los parlamentos. Pero, es decir, es un poco contradictorio, decir yo no quiero esto, pero juego. Y otra contradicción, Ricardo. Hágase el silencio. Otra contradicción. Hágase el silencio.
que creo que hay que dejar también en evidencia, has dicho, ofrecimos el 1+1+1 al Senado. Bueno, como no salió, Vox, con todo su potencial en redes sociales, se dedicó a implantar por medio de WhatsApp y en todas las redes el que había que votar el 1+1+1 al Senado en las primeras elecciones generales. ¿Qué hizo más daño al centro-derecha en el resultado final del Senado que ninguna otra cosa? Ninguna otra cosa en campaña, hay grupos de Vox que te puedo enseñar donde se daba el votar 1+1+1, uno del PP, uno de Ciudadanos, tal, sin explicar a la gente, sin explicar a los ciudadanos que ese voto solo beneficiaba al PSOE, porque en muchas provincias que hay tres senadores representando, le daba 2 escaños al PSOE y uno al siguiente, no que solía ser el partido. ¿En las anteriores? Porque lo que beneficiaba era una lista conjunta, no que la gente dividiera el voto, porque el voto en el Senado beneficia siempre a la lista. Está claro más que votada. Mirabais cosas diferentes al y luego, respecto. Con respecto a las diferencias, y voy a intentar entrar en tono positivo, o sea, yo creo que el Partido Popular estamos por buscar acuerdos, buscar coaliciones, ir juntos, ofrecimos en España Suma, y yo mi opinión humilde o mi consejo humilde es que Vox tiene que dejar de jugar a diferenciarse. Es verdad que en muchas cosas nos hemos puesto de acuerdo en ayuntamientos, en parlamentos, incluso a nivel nacional, y vamos de la mano, y hay otras en las que Vox todavía, probablemente porque sea un partido muy joven, aunque es gente que lleváis mucho tiempo en política, pero es un partido muy joven, está jugando a diferenciarse. Una cosa muy típico de cuando se monta un partido, que tienes que buscar pues tu electorado marcando la diferencia. Entonces, buscáis diferenciaros y eso muchas veces desune más que une, cuando hay muchísimas cosas que nos unen. Nos une el bajar impuestos, nos une el tema económico, nos une mirar por una sanidad y una educación eficiente, nos une el derecho fundamental a la propiedad privada. Es una cosa que nos une a los tres partidos y que está en peligro con este gobierno socialcomunista. Termino, Ricardo. Y permíteme que voy a decir algo también a Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos también, ahora que parece que somos primos hermanos o nos acercamos, tiene que examinar su modelo territorial. Ciudadanos a día de hoy, en muchos pueblos, en diputaciones, está dando el gobierno a este sanchismo que hoy está en Moncloa. Entonces, yo entiendo que el escenario ha cambiado, que cuando hicisteis pactos en ayuntamientos y en diputaciones, el escenario era otro, pero ahora debéis repensar, porque hay muchos, muchos municipios y diputaciones donde una alianza Vox-Ciudadanos-PP podría dar un alcalde que solucione los problemas de los ciudadanos y no que se dedique al postureo comunista. Si damos la batalla de las ideas juntos, creo que tenemos mucho en común. Tenemos más en común de lo que nos diferencia. Estoy viendo que el tema da para mucho, tiene muchas componentes, con lo cual me veré obligado a reconvocar a esta mesa para tratarlo más profundidad por falta de tiempo. Así que, Fran, te pido mucha brevedad, ya que no eres político, seguro que eres capaz de otorgarla. Voy a ser breve. Antes José Antonio decía que él en el Parlamento de la Comunidad de Madrid es imposible que se siente Ciudadano y Vox a negociar. En esta mesa Javier tampoco lo ha conseguido. Yo en la calle veo que cada día más los ciudadanos invocan a los tres a que unáis aquello en lo que os parecéis, ¿no? Mantengáis vuestra diferencia. Solamente nosotros lo que pedimos es, primero, respeto y que no se nos trate... Sí. Sí, con un paternalismo como si fuéramos recién llegados. Sí, es decir, nosotros tenemos nuestras ideas, hay otros partidos que llevan 40 años... Iba a concluir una cosa, es decir, que por el bien de la sociedad, si no lo hacemos en esta mesa, si no lo hacéis en el Parlamento, por el bien de la sociedad, unir aquello en lo que más cercano estéis, y vamos a luchar todos para echar a este gobierno social comunista de Moncloa. Y luego, vengan diferencias. Eso sería lo ideal. Nosotros también queremos pedir respeto. Y efectivamente, ahí sí que damos nuestro apoyo a don Ricardo Chamorro pidiendo respeto para Vox. Porque en Vox, lamentablemente, están ya acostumbrados a que cualquiera que no opine como ellos les llame fachas, fascistas, ultras, y que traten de insultarles de todas las maneras. Hoy ha vuelto a ocurrir. Ha pasado en Ceuta. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que es del PP, ha tenido que suspender el pleno de la Asamblea porque un diputado de Caballas, que es el partido local de corte musulmán, ha recurrido a esa técnica y ha organizado una gran tangana. Ese diputado, Mohamed Ali, ha comenzado a increpar a los 4 diputados de Vox con calificativos como cobardes, fascistas y sinvergüenzas. Incluso se ha levantado de su escaño para encararse con el líder de Vox, Juan Sergio Redondo, y a quien ha dicho, ten huevos, sal a la calle y dile a la gente que queréis matarlos. Este ha sido el momento, vean. Payaso.
Este Mohamed Ali del partido Caballas no debe tener muchos argumentos políticos cuando lo único que puede hacer es recurrir al insulto. Con lo cual, Ricardo, nuestra solidaridad, evidentemente, con una formación tan democrática como cualquier otra, que no merece que sus oponentes, cuando no tienen argumentos, lo único que hagan sea insultaros, llamándoos fachas, ultras y cosas por el estilo. Sí, insultándonos, violencia, censura, es todo de manera constante. Pero nosotros no tenemos miedo a nada ni a nadie, como hemos dicho muchas veces en campaña. Bien, sin lugar a dudas, el tema del frente común, de los acuerdos, como a don Sergio le gusta llamar, de la proximidad, de la concurrencia de ideas para satisfacer a una gran parte del electorado, va a tener que ser objeto de nuevo análisis en esta mesa. Me comprometo a convocarles de nuevo a ellos mismos, si así lo desean, o a representantes de sus partidos, para que tratemos de ver por qué no es posible, efectivamente, desalojar a un gobierno social comunista como el de Sánchez, cuando hay un montón de electores que confían en estos tres partidos, cada uno a uno, por el motivo que sea, tratando de encontrar esa concurrencia de ideas para cambiar las cosas por unos gobiernos más sensatos. Pero bueno, veremos lo que ocurre. Se nos acaba el tiempo con este debate, así que don Ricardo Chamorro, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Fran Trejo, gracias por haber estado un día más con nosotros. José Antonio Sánchez, un placer, muchísimas gracias. Y Sergio Barabezo, muchísimas gracias también. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos, pero no se vayan, les dejamos con la película. Esta noche un peliculón, La Noche Americana, una película de François Truffaut, protagonizada por Jacqueline Bisset, que es una película de dentro de una película. Resulta que los actores y el equipo técnico que va a rodar la película llegan a los escenarios, empieza el rodaje, empiezan sus trabajos, pero pronto empezarán a encontrarse con una serie de dificultades muy serias que pondrán en peligro no solamente a los actores, sino también a la propia película. Que disfruten de la misma y nosotros les esperamos mañana, un día más, aquí, en Los Intocables.